Hola, bienvenidas a mi canal, Flores Ferrera. Hoy le voy a hacer la poda a este árbol que se llama Mimosa púdica. Se la hago en invierno, que la savia ya está parada. Como veis, ya no tiene en sus ramas ninguna hoja. Estamos ya en invierno, que es cuando le hago la poda, como he dicho. Le hago la poda todos los años, le voy a quitar todas estas ramas finas y, como habéis podido ver todos mis seguidores, esta primavera-verano el árbol estaba precioso, con todas sus ramas llenas de hojas, y nuevamente se va a poner igual esta nueva primavera. Este brazo, que es más gordo, le voy a cortar de ahí para arriba, que es más fino. Y cuando empieza a brotar el árbol, sus ramas estarán más recogidas. Esto, como he dicho, todos los años. Voy a seguir podando otra rama gruesa. Le dejo lo más gordo y podo de ahí para arriba. Como habéis visto en ese trocito de vídeo, el árbol estaba en su plena vegetación. Todas sus ramas estaban grandes y llenas de hojas. Todos los años le hago lo mismo y vuelve a estar igual de bonito. Esta rama es más gordita. Pero como digo, nuevamente el árbol se hará igual de grande o más, porque el árbol va creciendo. Oh. ¡Ay, ay, ay! Que se me cae encima. Esta rama es bastante más grande. Esta rama es más pequeñita. Bueno, otra. Otra rama más gordita. Esta tengo que tener cuidado, que cae en la barbacoa y me la puede romper. Ah, que me cae encima. Ay. Ya acabé con la poda. Como veis, le he dejado todos los brazos más cortos para que nuevamente empiece a brotar y las ramas estén más reducidas, esté el árbol más concentrado y así queda más bonito. Todas sus ramas están juntas una más de la otra y el árbol luce más bonito así. Ahora os voy a enseñar una nueva muñequita que he hecho de cisne y flamenco. Me ha quedado muy bonita. Y Luna ya está ahí arriba, quitándome las flores. ¿Eh? ¿Esta te gusta? Como son comestibles. ¿Eh? ¿Te gusta? Luna, mira. Está pintada de azul porque ella, como lo quiere ver todo lo que estoy haciendo, metió el pico en el bote de la pintura. Y tiene un poquito pintado las plumas de azul. ¿Qué pasa, Luna? ¿Eh? No me cojas las flores, ¿eh? ¿Eh? Mira cómo me tienes toda la planta. Tienes que estar cusereando a ver qué hago. Mira, yo le quito las flores que ya están pasadas, ¿vale? Las bonitas no, ¿vale? Las que están todavía
abiertas, bonitas, no, mira, esta ya está pasada. Esta sí te la doy. ¿Vale? ¿Te quieres? Esa no, ¿verdad? A ver. ¿Y esta? ¿La quieres? ¿Y esta? ¿Esta te gusta? ¿Eh? ¿Esa te gusta? ¿A que sí? No, que te como, madre. Mira, y este, que lo enseñé en el vídeo anterior, que es de conejito. Esta nueva muñeca que he terminado es para un regalo de Navidad, para un familiar. Le va a encantar. Aprovecho para saludar a todos mis seguidores y feliz Navidad para todos y próspero año nuevo. Espero que os traigan muchas cositas los Reyes Magos. El rinconcito este del pozo sigue estando igual de bonito, aún estando en invierno. El árbol que está atrás, que es Polígala, se llama Polígala, que me preguntáis muchos de mis seguidores. Como he dicho en anteriores vídeos, tiene floración hasta durante todo el año, en invierno incluso. Es una planta muy dura, no se hiela. Como veis, está repleta de flores. Está muy bonito. Este rincón sigue estando muy bonito, aún estando en invierno. Esta planta de gitanillas también tiene muchas flores. Y las muñequitas, como digo, decoran mucho. Quedan muy bonitas. Estos son los esquejes de la poda que he ido haciendo a mis plantas. ¿Y os acordáis que le hice la poda a los pendientes de la reina? Os voy a enseñar el tamaño que tiene ya el esqueje. Se ve que ha agarrado, ¿eh? Los tengo aquí en este rincón donde no se hiela. Y estas son las manolas y los geranios. Y todas han agarrado. Mira esta otra. Pendientes de la reina. Han agarrado todos los esquejes que sembré en el mismo macetero. Lo de plantas que voy a tener repetidas. Y este es el geranio que le hice la poda en el suelo. Y como veis, sus nuevos brotes han crecido mucho. Ya está la planta con un tamaño bastante grande. Cuando llegue la nueva primavera, estará llena de flores. Y también muy grande, para que veáis lo importante que es hacerle la poda a todas las plantas. Porque es invierno y la planta sigue creciendo porque no hace mucho frío. Gracias a mis seguidores que me ayudáis a compartir mis vídeos con vuestros amigos y así me ayudáis a conseguir más seguidores, que para mí es muy importante. Muchas gracias a todos y un beso. Luna, no le quites las plumas, ¿eh? Al cisne. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un me gusta. Si tenéis alguna duda, dejadlo en mis comentarios. Suscribiros a mi canal llamado Flores Ferrera. Y que no se os olvide que es muy importante de activar la campanita para cuando suba un nuevo vídeo, os avise. Subo un vídeo a la semana. Podéis compartir mis vídeos con vuestros amigos. Un beso grande. Desde Extremadura. Hasta el siguiente vídeo.